¿Qué onda, fantasma? ¿Todo tranquilo? Escuchá, 7 de la mañana me levanté domingo, boludo. Bueno, arrancamos. ¿Tiempo de la clase 3? Venimos con el Corsita, Iago, no llegamos a terminar el auto. Bueno, picadas de Avellaneda, 201 metros. Vamos a hacer videito en las picadas, tanto que me pedían. Y vine acá. Escuchá, vamos a firmar un par de autos. Tenemos acá el uno de Lucas Testa. De Rodríguez, muy lindo el Fiat. Y acá están los goles del Team Biturro, de lo más rápido del país, ¿eh? Yo te dejo con las imágenes, vos ponete musiquita de fondo. Impecables, mirá cómo están. Con jaula, todo reglamento. Hoy corre la TDA y vienen estos autos. Mirá el piso. Chao. ¿Cómo brilla ese piso? No sé si llega a ver. Creo que está este FIA. Tremendo. Mandale música, fantasma, no te voy a hablar, te voy a dejar con las imágenes. Una calidad de auto tremendo. Hacía rato que no venía. Mira esto, qué lindo. El 147 del Team Ava. Conte, creo, de Córdoba. Hola, yo soy famoso, ¿sabías? Vamos a cortar que hay que desayunar. Hay que desayunar, vamos a desayunar. Macula, Leandro Macula. Tenemos Corsita. Le hago publicidad a todos los talleres, ¿eh? Después les dejo el link de Mercado Pago. Otro auto de Macula. Está corriendo la clase 3 ahora. Recién estaba la 1. Creo que ganó un Corsa Ambulancia. Ganó la clase 1. ¿Perdiste vos?
pilotos que no hayan clasificado a pista 2, pilotos a pista. Ahí está la balanza. Ahí se sabe la posta, fantasma. Ya acá la balanza. Balanza y no hay. No hay chance. Ahí toman la medida de. Bueno, le pasan. ¿Todo bien? Bien. Che, mira, estoy filmando. ¿Por qué le pasan eso? ¿El fierro? Para medir la altura. Para medir la altura, porque si no el sensor puede marcar distinto, ¿no? No, no, porque el auto tiene altura. Tiene una altura. Para no esté tan bajo. Listo. No pasa la altura, no puede correr. Perfecto, ahí ya nos sacamos la duda. Porque le miden la altura ahí. No la sabía esa, ¿eh? No lo había visto nunca. Ahí bueno, están con la. Pusieron, lástima que lo pusieron de este lado, si no veíamos el peso de los autos. Bueno, a preguntar si me dejan pesar el Corsa, porque estos tienen que ir a balanza porque están en una categoría bajo reglamento. Ponele, ahora están corriendo la clase 3. No hay reglamento, sino un tope de tiempo. Y esto como es libre, pasan por varias cosas, ¿no? La altura, el peso, pesan el eje delantero. Ahora van a pesar el eje trasero. Y tenés un límite, un mínimo de tantos kilos en el eje trasero y un mínimo. La butaca tiene que estar fija. Porque si vos corres la butaca un poco para adelante, te cambia la distribución de peso. Entonces se usa la butaca fija. ¿Qué le pasa a eso? Bueno, de ahora de la categoría que son más profesionales. Ahora es todo más profesional, así. Vení, vamos a los fanáticos de los FIA. Vamos a ver un poco. Mm-hmm.
empiezan las pruebas. A tratar de ahorrar batería y te voy a hacer un par de algunas lindas tiradas y vamos a ir filmando. Pará, me voy a comer, allá está Iago, ahí me llama Iago, voy a comer. Nos vemos, fantasma, tengo un hambre de la puta madre, chao. Thank you.
8.08 con 5. Estamos bien. 9.21 a los 2.50.